Islam hace alusión, define la religión, la religión que practican millones de musulmanes en, en el mundo y tal es como ellos la denominan. Hay cierta tendencia en, en Occidente, como cristianismo y judaísmo terminan en ismo, a hablar de islamismo en lugar de islam, eso es incorrecto. Islamismo, por otro lado, es un término nuevo, acuñado, a raíz de los movimientos reformistas que han surgido en el mundo islámico. Son movimientos en los que no solo son movimientos musulmanes, sino en los que quieren que el Islam ocupe un lugar eh, predominante en todas las instituciones eh, políticas, económicas, sociales. Es decir, que el, el Islam gobierne la sociedad, el Islam tal y como ellos lo entienden, porque hay muchísimas maneras de entender el Islam. Por tanto, islamismo son los movimientos fundamentalistas, reformistas, pero de carácter fundamentalista. Islam hace eh, de, eh, alusión a la religión. Se confunden porque eh, España tiene muy cerca al mundo árabe islámico. Entonces, eh, para nosotros durante muchos siglos fueron casi sinónimos. Tampoco debían haberlo sido porque en al andaluz, por ejemplo, hubo bereberes también. Pero árabe es una etnia. Los árabes son es un pueblo semita eh, y eh, que, que, que vive en, la, en, en el norte de África, en una parte importante del norte de África y Oriente Medio. Eh, desde Irak hasta Marruecos, podríamos decir que población árabe. Con otro, que convive con otra población, con la Bereber, por ejemplo, en el caso del norte de África. Pero luego hay millones de musulmanes, que son la mayoría, los árabes solo son el 15% de los musulmanes del mundo, son la mayoría que pertenecen a otras etnias, los turcos, los persas, los indios eh, musulmanes no son árabes. Y hay una manera no distinta de entender la religión, porque la religión es igual para todos, pero la cultura sí tiene rasgos diferentes en los diferentes lugares del Islam. Por ejemplo, el, el país con más musulmanes del mundo hoy en día es Indonesia. Bueno, por desgracia y como todo el mundo conoce, pues eh, eh, hay me, movimientos reformistas pacíficos, pero también hay movimientos reformistas fundamentalistas, eh, yihadistas o, o eh, terroristas, y eh, hay, existe un islam violento que es muy minoritario dentro del mundo eh, islámico, pero que hace mucho ruido y ha causado muchas desgracias y muchos muertos. La confusión siempre es peligrosa porque no podemos ofender a quienes, a una inmensa mayoría de musulmanes que practican su religión de una manera pacífica. Y en, eh, con muchísima frecuencia en los medios de comunicación se confunden conceptos, se confunden eh, grupos distintos, se confunden eh, ideologías diferentes. Dentro de los grupos islamistas, por ejemplo, también hay muchas maneras de ser islamista fundamentalista, como hay varias maneras de, distintas de ser eh, musulmán. Y por tanto, el conocimiento nos lleva casi siempre al respeto, a hablar con propiedad del otro y por tanto que el otro no se sienta ofendido o despreciado. El, el reformismo islámico de carácter político comenzó en el siglo XVIII y continuó en el XIX con un pensador muy importante, Muhammad Agdo, que tuvo una gran influencia, podemos decir, que es el padre de los salafíes. Los salafíes, en principio, no eran eh, violentos y no eh, animaron nunca a la violencia contra eh, otras religiones, por ejemplo, eh, sino que respetaban principios básicos de, que están dentro de la religión musulmana, como el respeto a las gentes del libro, a las religiones monoteístas. Sin embargo, eh, dentro de los salafíes hubo grupos que se radicalizaron, sobre todo a comienzos del siglo XX y eh, empujaron a ir, dar un paso más allá, eh, declarando hereje a todo aquel que consideraban un mal musulmán o que no pensaba como ellos. De modo que eh, eh, promueven un activismo eh, político radical en el que se oponen a los musulmanes que ellos consideran malos musulmanes y a los que no son musulmanes o piensan que atacan eh, su mundo eh, eh, y su propia ideología. Estos grupos, como dije, eh, son minoritarios normalmente. Lo que pasa es que son grupos que han tenido una fuerte presión y que han causado pues, atentados eh, muy graves y que tienen seguidores eh, a veces individuales, de carácter individual, no como grupos, pero eh, han hecho un proselitismo eh, fuerte. Pero sigue habiendo un reformismo eh, pacífico que considera que las instituciones musulmanas deben ser reformadas y la religión pero de una manera pacífica. Y luego sigue habiendo una gran cantidad de musulmanes que practican la religión como la han practicado siempre y que no abogan por ningún tipo de reformismo. Eh, digamos que son distintas eh, vías de entender el Islam que conviven en paralelo. Lo que he intentado hacer es, primero, una síntesis, es decir, un resumen claro de los principios básicos, de los pilares del Islam y, por otra parte, de los eh, fundamentos de, de los movimientos reformistas a partir del 18, de modo que quede claro cuando surgen las diferencias que hay entre ellos entre los diferentes grupos eh, y también he intentado poner en paralelo islam e islamismo, que es algo que normalmente en la literatura, incluso en la de divulgación o de síntesis, no se hace. Encontramos libros que, eh, sobre el islam o encontramos libros sobre movimientos reformistas o yihadistas, pero es muy difícil encontrar eh, obras en las que eh, se pongan en paralelo eh, las dos cuestiones. Y el libro refleja, pues, eh, una reflexión también personal que he hecho a lo largo de estos años como investigadora arabista, islamóloga, de comprensión de cuáles son las diferencias que existen entre una manera de pensamiento y la otra. Por supuesto que la divulgación es un paso fundamental en la carrera de cualquier científico y debe darla. En el caso del Islam, además, Creo que es muy importante que lo poco que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos aportar, llegue a los medios de comunicación, a, a, a los políticos, a, lo, a los periodistas, que son quienes, al final, van a tener una opinión y cuyas decisiones pueden influir en, en, en nuestro día a día.